TV agradece tu preferencia a lo largo de este año. Un año de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local. Creciendo cada día más para que tengas la noticia a través de nuestras diferentes vías de comunicación y de esta forma estés enterado de lo que acontece en tu pueblo mágico de Guamantla. Radio Informativo Guamantla presenta. Psicopedagogía y algo más con Lalo Fernández. Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla, teléfono en el estudio 247-102-4984, Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Radio Informativo Guamantla presenta. Psicopedagogía y algo más, con Lalo Fernández. Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla, teléfono en el estudio 247-102-4984, Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de psicopedagogía y algo más. Y bueno, déjenme presento, soy Eduardo Fernández y los vamos a estar acompañando a lo largo de esta hora de programación. Tenemos mucha información importante, ya que en esta ocasión nos vamos a dedicar a hablar un poco acerca, pues, del estrés que están viviendo nuestros pequeños en el nivel escolar, bueno, en este caso ya sea a nivel primaria, secundaria o bachillerato, no se diga obviamente de aquellos que están ya en un nivel universitario, y bueno, también en este caso, pues, porque nos hemos encontrado muchos casos en las cuales los mamás y los papás, pues, llegan a comentar por qué el pequeño llega a tener ciertos síntomas, lo que habíamos mencionado ya en programas anteriores, donde, pues, el pequeño ya no quiere asistir a la escuela, ya como que tiene, pues, síntomas de que comenta que le duele la cabeza, le duele el estómago, que obviamente no se quiere levantar, que ya tiene fiebre, y bueno, bien sabemos que si el niño empieza con este tipo de mentalidad, obviamente sí va a tener estos síntomas, pero, pues, obviamente ya son situaciones en las cuales decimos qué tenemos que hacer, por qué se presentan y qué es lo que podemos realizar para, pues, calmar estas situaciones. También vamos a estar hablando un poco de lo que antes, bueno, habíamos publicado, del hecho de que era, pues, videos virales, de que estaban los famosos payasos asesinos en este tipo en Estados Unidos, que lo hacían en forma de broma, ¿no? Pero actualmente ya se ha vuelto como que aquí en México ya lo estamos adoptando, obviamente ya saben, tomamos en cuenta lo que sucede en el extranjero, ¿verdad? Y bueno, ya lo estamos viendo de manera diferente aquí. Entonces, ya nos han comentado que aquí en Tlaxcala ya ha habido, pues, avistamientos de payasos de esta forma, dicen los famosos payasos asesinos. Que bueno, hasta la fecha, pues, como tal un motivo, pues, obviamente a lo mejor, pues, se desconoce como tal, pero bueno, están haciendo susto, y bueno, esto lo estamos tomando porque en Ecatepec, Estado de México, apenas se dio la noticia, tendrá unas 2 semanas, si no me equivoco, de que estos payasos fueron, bueno, asesinados, por acá mencionan dentro de los comentarios, que pues obviamente los lincharon. O bueno, mencionan que como fue como aquello de las 2 de la mañana en donde un grupo de personas los encontró y bueno, los enfrentó al grado, pues, obviamente de matarlos, que es lo que tenemos entendido hasta el momento. Pero bueno, antes de entrar de lleno a cada una de estas notas, nos vamos rapidísimo con un tema para todos aquellos que nos estén acompañando y bueno, también para todos aquellos que nos están viendo, nos vamos rapidísimo a unos breves cortes comerciales y ya nosotros regresamos con más con esto, con estos dos temas. Les digo esto de los payasos asesinos número 1, que están aterrorizando obviamente ya nuestro país. Ahorita comentamos los detalles. Y número 2, vamos a estar viendo, pues, el estrés dentro de los pequeños en el ámbito escolar. Así es que vámonos de volada y nosotros regresamos a esto que es psicopedagogía y algo más. Thank you.
Nuestro ensayo terminó, nuestro tiempo al fin llegó. Mi vida, lo dice el corazón. Y no hubo espacio ni lugar que nos pudiera separar. Cuando esperé volverte a ver, siento que es la primera. Lo que es el programa, les comentaba con lo más viralizado que tenemos ahorita en el internet, y bueno, lo que menciona también la cadena de noticias, obviamente, y bueno, es hablar un poco de los payasos asesinos que andan aterrorizando no solamente ya a México actualmente, sino ya a diversos países, en este caso principalmente, y bueno, donde empieza todo, surge pues obviamente desde los Estados Unidos, y es de que por lo menos en la Ciudad de México, hace algunos meses, para ser exactos, en el mes de agosto, bueno, se han dado algunos reportajes de los payasos que ya andan rondando por las diferentes, pues, ciudades y colonias, obviamente, que tenemos en todo el país, en todo el territorio mexicano. Y bueno, esto es principalmente un fenómeno que se cree que nace principalmente de los Estados Unidos. Y bueno, esto por el estreno de una película inspirada en una, pues ya sabemos, en una película un poco de terror, famosa por los payasos, por un payaso, pues obviamente terrorífico casi casi. Pero bueno, surge por esta situación, y es de que, bueno, en Estados Unidos nada más era como que un promocional en aquel tiempo, y esto estamos hablando de que fue ya desde algunos años, les comentaba que fue en el 2014. Pero bueno, ya han sido 2 años los que hemos visto este tipo de actividades, y miren actualmente cómo se están presentando ya de manera, pues ya un poco más elevada en cuanto a nivel de seguridad, a lo mejor en nuestro país, en donde ya nos hemos encontrado algunos videos, fotografías, no se diga, principalmente de que pues este tipo de personas que se maquillan en forma pues de payasos se encuentran en diferentes partes de la ciudad, ¿cierto? O no digo que de aquí, sino de otras partes de la República. Principalmente esto se ha visto más a lo mejor en la parte norte de nuestro país, lo que es Sonora, Chihuahua, Coahuila, por estos rumbos.
Y bueno, no se diga también en la parte centro. Por aquí ha sonado mucho en la Ciudad de México, así como también pues en el estado y bueno, en Puebla, nuestro vecino, así como también en Hidalgo, en Tlaxcala apenas comienzan. Pero bueno, esto lo estamos tomando en cuenta porque la verdad sí ya, híjole, hay que darle la importancia que debe de ser. Lamentablemente nos hemos encontrado con casos en donde en nuestro país ya están estos payasos incitando a los pequeños pues a que los acompañen, llevan dulces, llevan globos y bueno, les dicen que les van a regalar algo y se los llevan a lo que es, a algunos casos se los llevan como que en el bosque, en el jardincito y bueno, muchos son secuestrados, robados y bueno, algunas otras personas ya nos han dicho que han sufrido agresión por parte de este tipo de personas. Lo vemos a lo mejor como, bueno, en los videos que están viralizados en donde ellos realizan bromas muy pesadas. Pero ya actualmente ya no es el hecho de realizar bromas pesadas, sino que se dedican a la delincuencia. Y bueno, esto ya lo ocupan, pues obviamente, sabemos, personas que están dentro de este medio. Y pues ya han comentado que han sido varias las situaciones en donde grupos de personas se los llegan a encontrar. Y no es para asustar, sino más bien es para llegar y robarles, asaltarles y bueno, en ocasiones hasta golpearlos. Entonces hay de verdad que tener mucho cuidado ya en la ciudad. Por acá, por lo regular, este tipo de personas, pues con el fin de dar miedo o aterrorizar un poco a la ciudad o la comunidad, resulta que son personas que están en el parque, en diferentes puntos de la ciudad, pues en la madrugada, ¿qué les gusta? A partir de las 12 de la noche en adelante, es cuando empiezan a tomar fotografías. Acá, por lo regular, por este nos han tipo de personas, pues con el... En el Facebook también, pues, fotos que suben de que dicen ya los payasos han llegado, en este caso, a Puebla. De hecho, ya hay páginas en Facebook en donde están publicando este tipo de situaciones. Les digo, encontré una de Puebla que dicen ya los payasos vistos en Puebla. Ya hay página también en Tlaxcala que ya comienzan a ver uno que otro avistamiento. También en Hidalgo, por acá les decía, en Sonora, en la parte norte, no se digan más. Donde están estos y en ocasiones hasta los mismos payasos realizan videos para subirlos al Facebook y decir que ya han llegado y que pues obviamente tengan pues mucho cuidado. Y sí, porque en ocasiones pues no sabemos ni quiénes son, están totalmente maquillados, con máscaras, entonces no sabemos. Pero resulta que actualmente ya se han presentado videos, por lo menos en Estados Unidos, en donde los payasos andan en diferentes calles de la ciudad. Obviamente sabemos la seguridad que tienen algunas casas que tienen cámaras. Y bueno, están los payasos caminando y de la nada, o sea, uno dijera, bueno, que andaba una persona así rondando por nuestras diferentes calles, ¿cierto? Pero bueno, se ve cómo se acerca a la casa, agarra como un, ¿qué les gusta? Como si fuera un adorno para dar la bienvenida a los visitantes. Y lo agarra el payaso y lo empieza a golpear brutalmente. Entonces uno se pregunta, o sea, en lugar de a lo mejor dar una imagen muy buena, nos damos cuenta de que ya no es una imagen buena, es una imagen mala. Y obviamente esto provoca que pues las personas empiecen a aterrorizarse y obviamente a pues en sí adoptar lo que son medidas de seguridad para su hogar como para ellos, los que andan transitando por las diferentes calles. Pero bueno, principalmente en Estados Unidos es donde les digo surge todo esto y bueno, este tipo de inseguridad que ya se está viviendo no solamente es allí sino también aquí en México y bueno, no se diga de los diferentes estados. Obviamente ya en estos días ya hablamos de que ya no están, bueno, los payasos por una campaña publicitaria, ya se acabó la campaña publicitaria. Entonces también no se dejen engañar, por favor tengan mucho cuidado. Si quieren saber un poco más o comprobar lo que les estoy comentando, nada más unos 5 minutitos en el YouTube y solamente pongan payasos asesinos en México, se darán cuenta ya de la magnitud que se encuentra nuestro país actualmente por esta situación. Ahora, otra circunstancia es ya la psicosis que está provocando esto y bueno, que ya a nivel pues profesional, nosotros que trabajamos con pequeños, pues obviamente si los empezamos a mencionar estas circunstancias, en lugar de ver a un payaso que actualmente en nuestra comunidad que es aquí en Huamantla lo vemos como algo divertido, algo que saben perfectamente que si se lo encuentran en la calle es para divertirse, para reír, para pasar un rato agradable en familia, ahora ya como que viene esta parte de la psicosis de le vamos a tener confianza al payaso o mejor patitas para que las quiero y mejor corro a un lugar súper súper seguro. Entonces imagínense ya qué grado nos podemos encontrar nosotros. No lo digo que está sucediendo ya actualmente aquí como tal, pero en otros estados ya está sucediendo al grado que, como miren, en Ecatepec que sucedió esta parte de que fueron
pues linchados y asesinados este tipo de personas que comentan que nada más estaban haciendo bromas, ¿no? Pero pues uno ya no sabe si de en verdad me va a hacer una broma o me va a asaltar, me va a golpear y a lo mejor hasta me va a matar, ¿cierto? Entonces vemos ya el grado de pues sí, la parte mental que tienen estas personas por agredir a una pues a una persona pues normal y común que ande transitando por las diferentes calles. Ahora, otra circunstancia es el hecho pues de que ya también el trabajo de este tipo de personas que es para divertir y pues sí, hacer pasar un rato agradable, ya ellos ya comentan que ya ha habido en a nivel estadístico o económico ha disminuido su trabajo. Ya no tienen como antes. Pues nos dicen que la demanda que antes tenían de que eran contratados para fiestas, el hecho de que a lo mejor si se encontraban en el parque para dar una función, pues ya la gente como que poco a poco se iba alejando de ellos y pues no se diga por estas situaciones que se están presentando. Les digo, o sea, ya es la mentalidad de, o sea, ¿será alguien bueno, será alguien malo? ¿Está solamente llamando la atención para que ocurra algo o lo peor que nos podamos imaginar? Entonces, en verdad, pónganse a pensar un poco y bueno, no... descartamos de que ustedes también pues tomen las medidas necesarias si llegan a ver este tipo de situaciones. Aquí en Huamantla aún no vemos como tal esto, ni en el parque ni nada, pero ya hay fotografías de que como tal en el estado de Tlaxcala ya hay avistamientos. Y bueno, entonces solamente hay que tener cuidado, por favor. Y bueno, si ven este tipo de casos, pues comunicarlo a las autoridades correspondientes y bueno, que se tomen las medidas necesarias. Entonces vamos a seguir dándole el paso a estas avistamientos, así como también el seguimiento de estos famosos payasos asesinos. Y bueno, esperemos que no lleguen completamente aquí a nuestro estado, sino que sigamos en paz y tranquilidad, entre comillas, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado, ya nuestro vecino Puebla, nuestro otro vecino que es Hidalgo también, ya han subido de comunidades en donde ya están este tipo de fotografías, este tipo de personas. Ya nos dicen, ya no sabemos si vamos a estar tranquilos a las 10 de la noche caminando por nuestras bellas calles de nuestro bello pueblo mágico y de la nada veamos una persona vestida de payaso y pues en lugar de a lo mejor pasar tranquilamente, simplemente vamos a tener que correr y escondernos para que no nos vaya a hacer algo, ¿verdad? Y nosotros cuidemos pues nuestra integridad, pero bueno. Así que lo vamos a dejar, tómenlo en cuenta, de verdad, dense esos minutos para reflexionar. Chequen también un poco más de información de esto de los payasos asesinos, infórmense un poquito y bueno, tomen las medidas necesarias. Así es que vámonos rapidísimo a unos breves cortes comerciales y nosotros regresamos ahora sí con el estrés escolar. Y al 47. Pinturas Comex. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras tres direcciones. Morelos Oriente número 120, letra A. Zaragoza Oriente número 105 y Boulevard Yancuitlalpan número 109 en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 47205-74, 47267-32 y al 47236-24. Pinturas Comex. El mejor servicio para el cuidado de tu auto en Autolavado El Cadillac. Te ofrecemos servicios profesionales como lavado de alfombras y vestiduras, pulido y encerado, cambio de aceite, estética profesional. Estamos ubicados en Morelos Poniente número 506 en Huamantla, Tlaxcala. Autolavado El Cadillac. A los ahorros chonchos de Chedraui Apizaco. Aprovecha la gran variedad de productos que Chedraui tiene para ti en los departamentos de panadería, carnicería y salchichonería, frutas y verduras, línea blanca, abarrotes y más. Nos encontramos en carretera Apizaco Huamantla, número 2407, Colonia La Ciénega, Plaza Apizaco. En Chedraui ahorras más porque cuesta menos. Infantiles Tito. Contamos con una extensa variedad de ropa, accesorios y artículos para bebés, niños y niñas.
profesionalidad y especialización en ropa. En Infantiles Tito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente. Ven a conocernos, estamos ubicados en Hidalgo Poniente, número 108, en San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-446-47. Ya lo sabes, todo para tus pequeños en Infantiles Tito. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prenda Auto Fifmex. Radio Informativo Huamantla presenta. Psicopedagogía y algo más con Lalo Fernández. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter @huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Ok, ya estamos de regreso aquí en Psicopedagogía y algo más. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema de hoy, que es el estrés en los pequeños. Y bueno, esto no solamente va para los pequeños, sino también para pues todas las personas, en realidad, tanto para padres que se están preocupando por sus pequeños, por estas circunstancias de que, ¿por qué mi hijo está cambiando de actitud? ¿Por qué ese mal humor? ¿Por qué ya no me come? ¿Por qué ya no duerme bien? Entonces, aquí les vamos a dar algunas de las razones de las cuales pues puede ser la situación en la que su hijo se presente de esta forma, ¿cierto? Y bueno, resulta que el estrés pareciera que solamente es de adultos, pero nos hemos planteado el hecho de que aún estando en preescolar, pues ya presentan este tipo de signos, no se diga, pues de la ansiedad que va muy asociada, no la podemos, pues ahora sí que desligar del estrés, va muy apegada a ello. Y bueno, ya actualmente me he percatado de que aquí en esta zona, por lo menos de Huamantla, sí hay muchas situaciones en donde los papás se están preocupando mucho por sus pequeños, en donde, ¿por qué mi pequeño se está comportando de esta forma? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hasta ellos mismos dicen, ¿qué estoy haciendo mal? El hecho de que mi pequeño no, como que no veo ningún progreso, ya lo veo en lugar de que avance, como que va en retroceso. Entonces vemos ya la preocupación de ellos y obviamente de los pequeñitos, que no los vemos contentos, no los vemos felices, están totalmente preocupados, con ansiedad, estrés, pensando en quién sabe qué tantas cosas que nosotros nos imaginemos, pero pues nunca vamos a ponernos totalmente en los zapatos de los pequeños, ¿verdad? Pensamos, ¿de qué se puede preocupar? O sea, al final de cuentas es eso del pensamiento de los papás, ¿no? Tienen todo, no tienen por qué preocuparse. Y por más que les digamos, tú tranquilo, todas las cosas aquí en casa van a estar bien, pero el pequeño pues se va a dar cuenta de todo. Entonces hay que checar esto, pero bueno, ya nos hemos dado cuenta que a lo mejor la situación del estrés, algunas circunstancias que nos lleven, pues es obviamente que viene el nacimiento de un nuevo hermanito, viene el cambio de casa, el cambio de colegio, y bueno, algunas otras situaciones que provocan o desencadenan el estrés infantil. También, bueno, otro de los problemas pues es para dormir para ellos. Allí es donde nosotros nos damos cuenta si a lo mejor presenta algunos síntomas de ansiedad, preocupación o algo que esté sucediendo en donde él, su respuesta fisiológica como tal, lo vemos reflejado en el sueño. ¿Por qué? Porque son pequeños y, bueno, son personas todavía que concilian un sueño muy tranquilo, muy pacífico. En cambio, ustedes nada más analicen su sueño y dense cuenta que a la hora de dormir es como que ya en un sueño muy tranquilo, ¿no? O sea, hasta se duermen trabajando, creo, y despiertan súper cansados. Entonces, pues el pequeño posiblemente ya está en esta situación, pero solamente hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno,
En estos casos entran en juego pues muchísimos mecanismos, así como también mecanismos de defensa, en donde el pequeño empieza ahora sí a afrontar todas estas circunstancias de estrés. Y bueno, esto se debe a que ven a las situaciones o en el momento el ambiente como una situación de riesgo, una situación de peligro, en donde ellos empiezan a incrementar todos estos tipos de mecanismos para que obviamente ellos se sientan más tranquilos y pues como que no puedan cruzar una barrera que ellos ya tienen, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que tengan idea de qué es más o menos el estrés para los pequeñitos, qué síntomas puedo ver en ellos, nos encontramos que pueden tener problemas para dormir. También pueden tener cambios en el apetito. Uno, lo hemos mencionado mucho, que va muy asociado a la ansiedad, es el hecho de que deje de comer. O dos, que coma mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto a la hora de la alimentación con los pequeños. Nos habla de que en ocasiones tienen frecuentes diarreas, aguas con esto, bajo rendimiento escolar, no se diga, obviamente, si estamos hablando en el ámbito escolar, si desde allí está el estrés, pues díganme si va a hacer algo para afrontar lo que es su reto académico, ¿no? El incremento, la disminución de la actividad física, hay muchos pequeños que solamente llegan a su casa y se encierran y ya no quieren hacer nada, o sea, ni literal estar en el Xbox o en el PlayStation, que es lo que más ocupan. O sea, no lo hacen, y luego hay pequeños que ahí están horas y horas, y en estas situaciones pues ya no. El cansancio o la fatiga crónica, en donde les digo, ya no quieren ni levantar un dedo, pues obviamente se encuentran apáticos, se encuentran muy pasivos. También tienen problemas para relacionarse con las demás personas, por lo mismo ya empieza este temor, este miedo a relacionarme. Obviamente un nivel de tristeza, no tan profundo, no tanto, pero obviamente los vemos muy apagados. A diferencia de que siempre andan alegres, brincoteando por todos lados, ya los vemos poco a poco van disminuyendo. Y bueno, todas estas circunstancias en las que nos llevan a que los papás pues empiecen a preocupar por sus pequeños y decir, algo está pasando con mi pequeño, no lo veo igual, ya no le echa ganas, ya lo veo como que, híjole, la verdad muy estresado, muy... ¿Cómo les diré? Es de que sí, hay pequeños que luego ya no lo soportan y simplemente se están agarrando la cabeza, porque sí hay pequeños que solamente se agarran la cabeza y como que el mundo les diera vueltas. O sea, es impresionante ya el grado luego de estrés que llegan a presentar sus pequeños. Entonces, vamos a ir checando esto, pero bueno. Algunas situaciones de estrés que lo vemos, pues obviamente como personas adultas lo vemos que son solamente por momentos temporales, ¿ok? O bueno, sí, es muy poco el tiempo. A lo mejor el día de hoy solamente tuve 2 horas de estrés, porque por la presión del trabajo, la carga, tener que entregar documentación y todo esto. Pero sabemos que lo entregamos y de repente ya viene la situación de calma, ¿cierto? Entonces son situaciones de estrés temporales. Pero ya en ocasiones vienen asociadas a que por la carga de trabajo y por llevárnoslo a lo mejor hasta casa, obviamente estas situaciones de estrés se empiezan a prolongar. Poco a poco de ese tiempo que solamente tenía marcado a lo mejor el estrés para unas 2 horas, por decirlo de esta manera, ya lo prolongamos a nuestras 14 horas del día, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces, si lo vamos llevando de esta forma, vamos a ir agravando la situación y bueno, nos vamos a ir llevando que el tiempo de estrés nos va a traer muchas, muchas consecuencias y bueno, ya nos tendremos que ir ahora sí a revisiones médicas con nuestros pequeños, porque esto sí es muy importante, llevar a los pequeños al médico, obviamente si es necesario, apoyo en cuanto a nivel psicológico para que ellos tengan a lo mejor esta capacidad de ir controlando la ansiedad y obviamente el estrés. También tenemos la parte de, bueno, nos habla de que en ocasiones el estrés también ya va muy asociado a las taquicardias, ¿ok? Hay que tener en cuenta esto para ver hasta qué grado ya ha llegado el nivel de estrés en nuestros pequeños, porque muchos empiezan con el estrés y les falta el aire, ¿no? Como que empiezan este tipo de ataques en donde ya no vemos que reacciona el pequeño y pues, ¿qué hacemos, no? Ahí viene como que el susto, de en verdad, entonces hay que tener en cuenta mucho estos síntomas y este tipo de actitudes que toman nuestros pequeños. Y bueno, algunas de las posibles causas de estrés infantil, algunas, porque pueden ser muchas, obviamente uno ya lo mencionamos que es la llegada de un nuevo hermano. Si a lo mejor en casa el pequeño a lo mejor que les gusta ya tiene los 3, 4 años y de repente viene un hermanito, o sea, en ocasiones nos vemos que los niños se ponen muy agresivos. En ocasiones a la barriguita de la mamá luego la llegan a golpear. Y obviamente porque pues no quieren al hermanito, porque quieren seguir siendo hijos únicos. Entonces hay que irlo trabajando
para que vayamos como que haciendo parte del proceso de embarazo del, de, ahora sí, de la mamá al pequeñito, y bueno, no cause estrés en el pequeño, ¿vale? Que decirle, obviamente, las cosas van a estar bien, tú tranquilo, no pasa nada, mejor ven a contarle un cuento a tu hermanito y cosillas por el estilo. Hay que irlo empapando poco a poco. No hay que darle, obviamente, así como que ya vas a tener tu hermano y lo alejas, no. Es más bien, ven y te cobijo, ¿no? Ese es el punto. Ok, el otro punto que viene es el hecho de la separación de los padres. En este caso nos enfocamos un poco más a casa, que es la separación de los padres. El cambio de hogar, en ocasiones, si son personas que a lo mejor están viviendo o rentando en un lugar. Luego, el hecho de cambiar a otra comunidad, a otra ciudad, o por el trabajo, yo qué sé. Esto también causa estrés a los pequeños. Otra de ellas, bueno, es la situación económica que se vive en casa. Pareciera que no, decimos, pues solamente los adultos sabemos, pero luego los niños se dan cuenta de todo esto. Decir el hecho de que falta a lo mejor dinero, mamá y papá se están preocupando porque no alcanza para la renta, para la luz, para el teléfono, el internet. Entonces, ese tipo de preocupaciones, pues las vamos a ir pasando a nuestros pequeños. Hay que tener cuidado. También, pues puede ser el hecho del cambio de colegio, los nuevos compañeros, los nuevos amigos. Esto también provoca mucho estrés. Hay muchos casos de esto. Obviamente los papás lo que quieren es lo mejor para sus pequeños, pero hay que tener en cuenta que un cambio de colegio sí es un cambio para ellos en todo, ¿ok? Pero bueno, comentarle obviamente al maestro, a la maestra, la situación que se está viviendo. Es nuevo el alumno, por favor ayúdeme a integrarlo. Y actualmente ya no solo es integrarlo, sino ahora a incluirlo para que se sienta parte de, y ahora sí como que se sienta en casa, porque de hecho es su segunda casa, lo decimos mucho, es su segunda, pero para nosotros es su primer casa, porque pues están todo el tiempo con nosotros y bueno, la verdad la convivencia que se lleva ahí es muy, muy, muy padre. Otra de ellas es el hecho de que estén alrededor de medios de comunicación en donde solamente estén dando noticias malas, ¿no? Como yo en este caso. Pero en estas situaciones, bueno, hay que ir limitando a los pequeños qué medios de información están viendo, qué medios educativos, qué les proporciona, qué ven, qué observan, a lo mejor en las redes sociales, con quién interactúan, a quién siguen. Allí nos vamos a estar percatando. Obviamente si hay algo perturbador en la información o en el ambiente en el cual se está desarrollando nuestro pequeño. También el hecho de que ellos lleguen a ver películas de terror o que les causa ansiedad. Este tipo de actividades también causa estrés en sus pequeños. Tengan cuidado, por favor. Y bueno, ya por último y lo más fuerte es el hecho de que a lo mejor un familiar tenga alguna enfermedad crónica o pues que haya fallecido, ¿de acuerdo? Estos ya son como que casos muy extremos, pero que llevan a que el pequeño, pues obviamente lo tengamos en un, a lo mejor en un proceso de duelo y por ende, bueno, también un proceso de estrés. A lo mejor lo vemos como una parte temporal, pero si no lo podemos ayudar para superarlo, esto se puede agravar y no queremos pensar en qué más puede suceder, pero bueno, hay que estar al pendiente. Así es que, por favor, no hay ningún niño que actualmente se exente de sufrir estrés y obviamente desde el hecho de que esté también en el vientre de la mamá, ellos ya también sienten emocionalmente todo lo que está sucediendo. Y bueno, el hecho, ya hay medios estadísticos en donde dicen que un bebé nacido de estrés, pues obviamente a lo largo de su vida va a ser a lo mejor una persona muy nerviosa. Bueno, en este caso que a lo mejor presenta algunos otros síntomas, pero obviamente durante todo el proceso, su niñez, su adolescencia y su adultez, pues va a tener algunas situaciones asociadas al estrés. ¿Por qué? Porque la mamá desde el vientre tuvo algo que ver con el estrés. Pero bueno, son casos que pueden llegar a perturbar, entonces vamos a estar al pendiente de esto. Pero antes nos vamos rapidísimo con un tema que se está estrenando actualmente. Viene por aquí Ricky Martin con Maluma. Por aquí ya me echaron grilla los de producción, pero no me importa porque nosotros somos como que vamos a poner los estrenos. Pero vámonos con esto que se llama Vente Pa' Acá y regresamos a más de esto, psicopedagogía. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Te cuento de una vez.
quieres lo arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por ojo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Con Vente Pa' Acá. El primer tema que también nos acompañó fue el de Volverte a Ver de Chenoa. Y bueno, nosotros continuamos con el tema del estrés. Y bueno, ya por aquí para terminar nuestro programa, que la verdad fue muy breve, quisiéramos hacerlo un poco más grande, pero solamente les vamos a dar unos breves consejos para ayudar a sus pequeños y puedan manejar el estrés. Y bueno, es de que sabemos que, bueno, el exceso de tareas escolares, las actividades familiares, así como también las actividades extraescolares que en ocasiones como padres quisiéramos que todos nuestros hijos fueran perfectos, pero bueno, lamentablemente sabemos que no existe la perfección, pero algunos papás háganlos entender de que pues obviamente no existe, ¿no? Pero ellos, para ellos sí existe. Entonces, pues ¿qué podemos hacer? O sea, hasta uno mismo provoca el estrés en nuestros pequeños, pero okay. Para esto, bueno, obviamente cierta actividad y cierto estrés normal nos hace bien para nuestro cuerpo, para que estemos alerta, para que estemos concentrados y obviamente estemos abiertos como que a todo tipo de emociones, pero obviamente ya un estrés en exceso pues nos lleva a diferentes enfermedades, como ya lo vimos, y hasta enfermedades crónicas que nos pueden ser o llevar hasta la muerte. Entonces, de verdad, esto lo hago porque desde los pequeñitos, si aprendemos a manejar el estrés, nos va a ayudar pues obviamente para toda la vida y para que nosotros pues nos encontremos un poco más tranquilos. Pero bueno, aquí vamos a darles algunos breves consejos. Y bueno, es de que también el hecho de manejar el estrés a nivel profesional, a nivel empresarial, ¿no?, que es lo más importante, pues nos va a llevar a mucho éxito, en el sentido obviamente de que estaremos un poco más relajados, más tranquilos, sepamos controlar
controlar, perdón, todo el estrés que tenemos a nuestro alrededor y obviamente obteniendo los resultados y logrando los objetivos que nosotros nos estamos proponiendo. Pero bueno, esto es a lo mejor a futuro. Pero bueno, mientras, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestros pequeños? Hay que controlar, sobre todo, punto número uno, hay que controlar la sobreactividad. ¿Y qué me refiero a la sobreactividad? A esta parte en donde los papás, aparte de que van a la escuela, resulta que ya lo inscribieron que a clases de música, que a clases de natación, que ya lo inscribí a taekwondo, que nunca falta el que ya lo inscribió a lo mejor a clases de ballet, que a clases de hula hula, el pequeño a lo mejor ya tiene clases hasta de patinaje, porque nunca va a faltar el papá que quiera un hijo así patinador buenísimo. Y bueno, también pues actividades de que vayan a aprender a tocar algún instrumento musical, que vayan al coro, que, o sea, infinidad de actividades que los papás quién sabe de dónde se lo sacan, pero bueno. Si lo van a hacer, háganlo con medida, por favor. Los pequeñitos necesitan un pequeño tiempo de inactividad en donde obviamente sales de la escuela, sale pues vámonos rápido a casa, comes, te cambias, vámonos a cierta actividad, terminas, vienes a casa, realizas tus tareas, te bañas y bueno, un ratito de descanso, por lo menos para él, ¿de acuerdo? Un tiempo del cual él se dedique para sí. Ok, otro punto, bueno, un poco más relevante de esto, pues obviamente es el dedicar tiempo para jugar, ya que actualmente vemos los medios tecnológicos que tenemos, bueno, los pequeños solamente se encierran en este tipo de medios, está bien porque a lo mejor es un tiempo que se dedican, pero así como están metidos en el medio, también hay mucho patio, hay mucho pasto, hay todavía muchos lugares recreativos. Entonces motiven a los pequeños de que, okay, a ver, deja tantito eso, vámonos a caminar el parque, vámonos a los juegos del parque, ¿no? Entonces por ahí lo vamos a distraer un poquito y bueno, también el hecho de que controle su estrés, si el pequeño está muy estresado, entonces okay, vámonos a salir a divertirnos un poquito y regresamos para que retomes tus actividades, o ya simplemente regresamos un poco más agotados, okay, nos bañamos y acuéstate, eso es importante. Y bueno, también tenemos el hacer del sueño una prioridad. En ocasiones vemos de calle, ay, déjenle la tablet, ahorita ahorita se duerme, ajá, tómala, ¿no? Así como que no, ni al caso. Pero no, en serio, si van a hacer este tipo de actividades, mejor, ¿sabes qué, hijo? A las 10 de la noche me entregas todo tu material tecnológico, ya es hora de dormir, lee un cuento antes de dormir, que lo hemos platicado mucho, hay que leer antes de dormir, para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro como que se entrene a que después de leer, pues obviamente ya tenemos que dormir y es mucho mejor, ya lo habíamos hablado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, perdón, entra en un nivel de calma. Entonces es un buen motivo también para que pues tengamos esa parte de interactuar con nuestro pequeño con alguna lectura. Y bueno, no olvidar que obviamente el hecho del sueño, si lo vemos ya alterado, de que ya no es nuestro pequeño, pues ya nos podemos dar cuenta si tiene síntomas de estrés, de preocupación o de ansiedad. Entonces, aguas, papás. Ahí van muchos tips. También viene el hecho de que a sus pequeños enseñen a escuchar a su cuerpo, en el sentido de que ¿qué te duele? No, pues la cabeza, no, pues el estómago. Y vemos que algunos ciertos dolores van asociados con algunas preocupaciones, emociones, en este caso el estrés, en donde pues nos damos cuenta de que si está bien mi pequeño o no está bien mi pequeño. Pero ya él se va a identificar de, ay mamá, me duele el estómago, creo que me preocupé mucho, creo que trabajé mucho. O sea, enséñenlos a que a ver por qué le duele cierta parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Y bueno, para que, y por último, ya el último, es el hecho de que los pequeños enséñenlos a manejar el estrés. ¿En qué sentido? En que ellos pueden ya identificar su estrés como tal, la actividad que le está dando estrés. Entonces podemos a lo mejor decir, okay, acabo de hacer esto, estoy súper estresado, salgo a correr, salgo a gritar, salgo a desestresarme. De repente están las bolitas de esponja, en donde nada más con apretarlas, como que nos estamos nada más entreteniendo en la pelotita y de repente se nos olvidó en qué estábamos pensando. Es una muy buena técnica, ¿eh? Entonces, si tienen una pelotita de esponja, dénsela a sus hijos. Y bueno, esto, pues sí hay que tener en cuenta también el hecho de que, pues, si los pequeñitos ya saben dónde está o cómo llega su estrés para ellos, solamente hay que identificarlo y que él sepa cómo combatirlo, ¿vale? O sea, esto ya como que va encaminado a que el pequeño ya sabe desde dónde está ocurriendo el estrés, qué puede ocasionar para que esté yo más tranquilo. Ya habíamos hablado un poco de la respiración profunda, tranquilizarnos, y a lo mejor si presento estrés ante un examen, bueno, calmo mi situación, calmo mi cuerpo, calmo mi cerebro, y ahora sí, no bloqueo respuestas,
simplemente empiezo a contestar. Pero bueno, esto es recomendaciones tanto para papás como también docentes que en ocasiones no saben algunas técnicas. Bueno, acá les hemos mencionado algunas, pero en serio esto les puede ayudar mucho, mucho, mucho para lo que es a nivel escolar o a nivel, bueno, en este caso en su hogar. Si es que tengan mucho cuidado, por favor, ya se han presentado muchos casos aquí en Huamantla en donde los pequeños llegan al médico por situaciones de estrés, les duele mucho el estómago, les digo, en ocasiones con diarrea frecuente, el cansancio y la fatiga, no se diga más, en ocasiones hay pequeños que llegan a la butaca, literal, en ocasiones se duermen hasta unos 20 minutos, híjole. Sí nos hemos encontrado con estas situaciones, aunque digan que no, pero sí las hay. Entonces solamente estén al pendiente de sus hijos, no les pongan actividades extra así demasiado, no quieran tener también un hijo tan tan perfecto, solamente hasta donde sus capacidades y habilidades los permitan, ¿de acuerdo? Pero pues ahí está un poco de esto, espero que les haya servido infinitamente un poco de la información que hemos brindado del estrés, así como también tengan cuidado ya con los famosos payasos asesinos que andan aterrorizando en nuestro país. Y bueno, también por último, antes de que se me olvide, mando saludos rapidísimo a todas las personitas que nos están acompañando. Y bueno, principalmente porque la otra ocasión ya me estaban casi a mí linchando, a mí. Pero no, no es cierto. Mando saludos rapidísimo a todas las maestras del Amado Nervo. Y también a mi queridísimo amigo Alfred. También tenemos por aquí a Angie, que nos está acompañando desde México, Distrito Federal. Así como también a toda la comunidad de Radio Fórmula, en especial a nuestro amigo José, a nuestro amigo Pepe, que nos están apoyando en toda la parte de, bueno, esta parte a lo mejor de información que nos tienen para nosotros. Y bueno, a todas las personitas del norte por allá en Piedras Negras, Coahuila. Híjole, tenemos infinidad de lista, pero muchas gracias por acompañarnos. Saludos hasta allá, saludos hasta Colombia. Y bueno, también nos siguen informando un poco de la situación que se está viviendo en Cuba. Ven que les había comentado en el programa anterior acerca del huracán que estaba por entrar. Bueno, actualmente creo que, si no me equivoco, ya tocó tierra. Ha habido muchos estragos dentro de esta isla. Pero bueno, saludos hasta allá. Estaremos al pendiente. También agradezco por aquí a nuestro amigo que nos está acompañando desde Estados Unidos con el clima. Y bueno, ¿por qué no también a todos mis compañeros de producción? Que luego me andan acá regañando de que por qué traigo temas, no pongo uno, pero vamos a ir armando la lista. Para la siguiente prometo traer la canción de París de la oreja de Van Gogh. Por acá me estaban golpeando. Y bueno, mando saludos en especial a mi queridísima amiga y productora y manager, Venecia, que la tenemos detrás de cámaras. Y también a mi amiga Fanny, que también está en apoyo en controles. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ya creo que ya ahora sí me extendí en saludos. Ya vámonos porque si no me van a cortar. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Nos vemos en el siguiente programa con el tema, en este caso de las tareas, porque va asociado al estrés escolar. Se me andaba olvidando. Nos vamos a ir con las tareas. Espero traer aquí a alguien que nos acompañe y que nos recomiende qué tan bueno es dejar tarea, qué tan malo es dejarlo y hasta dónde podemos llegar con nuestros pequeños con este tipo de actividades. Muchísimas gracias y esto fue Psicopedagogía y algo más. Radio Informativo Huamantla presenta Psicopedagogía y algo más con Lalo Fernández. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @huamantla, teléfono en el estudio 247-102-4984, Radio Informativo Huamantla, la radio virtual.